Liberan Colora por la derecha, encara la marca de Ramos, entra al área, se quitó a los dos, mete el tiro centro, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol de Venado! Para Javier Casillas. Viene Casillas largo. El recurso de Taconcito termina equivocándose. Esta puede ser para Venados. Arranca con velocidad. Stiller Lora. Sigue Lora, sigue Lora, sigue Lora. Golazo, 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 golazo. ¡Gol! 100, enlaza para el 11. Y después Luna Imperial termina cuatrapeándose. Deja el esférico y Amador busca filtrarla. Lora, si se sube a la moto, puede ser peligrosa. Sigue Lora. Viene Slater. Ya se quitó a Mil. ¡Viene Lora! ¡Un gol! El rechazo del fondo, ahí está Caño Sales haciendo labor defensiva, recuperación instantánea, García tocando hacia la zona donde viene este servicio en el área, Rosel, ¡ay, solo se cayó! Viene el tiro, ¡gol! No le puede suceder, no le puede pasar. Entiendo que pasen por un mal momento, pero con esa actitud no van a poder romper la racha de tres partidos negativos. Va a ser muy difícil. Viene Slater Lora. ¡Un gol! Ya vi la cuidado con este, está el Lora, está el primero gol. Gol yucateco. Aquí aparece ya con la pelota Díaz. Alejandro prefiere más atrás y otra vez con Díaz. A ver si busca el centro, lo hace, queda corto en el intento, le queda García. Mikey, el toque para Lora. Viene Slater, le pega, llegó el gol. Gol. Para lo que inicialmente dibujaba la escuadra de Karevich. Balón de Mauricio Reina, a quien saque de banda, recupera la escuadra de los Venados. Slater Lora en la individual, todavía el último esfuerzo, la zancada, el disparo. Jugadores están corriendo demasiado, ¿no? De repente vemos a todos cargados hacia una portería, luego a otra, en lugar de estar... Cuidado, digamos... aquí viene el centro, Renata, perdóname que te interrumpa, porque la anotación llega, el primer gol del partido. Lo pedí a... Joven que no haya visto, que nos esté viendo en este momento y no haya visto jugar a Bruno Marioni como futbolista. Él se retiró en 2009, entonces puede ser bastante probable y decirles que era un delantero como el que estamos cuidado, viendo. ¡Cuidado! ¡Aquí viene la definición! ¡Una mala salida del Tepatitlán! ¡Gol! Pues qué bueno. Digo, pues tenemos dos apellidos, ¿no? Los mexicanos. Cada quien que use el que más le... Exacto. Vamos a ver aquí. Buen balón filtrado. Aquí va a venir el empate. ¡Gol! ¡Slater Lora! Antonio Nava, el número 9. Y a ver, otra está vez, de Slater, 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 Slater. Lora, 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 Lora. ¡Gol! ¡Gol! Muy bien, tenemos 34. En la segunda parte, Joya, marcando la pelota Joya. El partido está 1-0, gana Tigres. El balón viene quedando para Molano. Molano que abre por derecha. Se viene Santiago Guzmán. Va a levantar la pelota. Guzmán que va marcando el balón. Va entrando arriba. ¡Aquí viene! ¡Cabezazo, golazo! ¡Golazo! 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 ¡Golazo de Tigres! ¡Golazo! Que no los vuelve a tener en la segunda parte. Y en el segundo tiempo, lo que termina por no darle la igualada son las fallas a la hora de ser contundente. Pues mira, viene el remate y llegó el gol. Increíble lo que hace Ángel López. Y después cae un poco maltrecho. Tiro de esquina, disparo, chastarazo. ¡Gol! Tiene el equipo de Venados, ¿no? Por mencionar al rival del día de hoy. Y ya sí, se pero incorpora. Sí. En muchos equipos lo hemos visto, que no tienen un 9. Cuidado, aquí gana bien Lora, gol. ¡Gol! Para
ver, es Deiter Lora ahora buscando en la diagonal el balón que queda en lo frontal de la área, va más atrás, le puede pegar, a ver si lo intenta García, abrieron para William Guzmán que metió buen servicio, Lora que llega, remate, gol, 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 gol. Para el equipo azul celeste los ejecuta el número 21, López, ya levanta el centro, el remate, está el primero y para adentro. Lora. ¿Sabe qué hacer? Y al final de cuentas, pues parece que tomó la decisión más adecuada. Cuidado, que el portero salió. El remate, ¿qué dicen? ¿Hay falta o no? Bien, Carlos Rosell gana la pelota. Ahora le da un poquito de pausa. La dejaba para Manu Pérez. Manu Pérez que extiende por derecha. Se va subiendo también Alfonso Luna. Luna que llega a posición de servicio. Mete el centro. Lora de cabeza. Gol. La Guzmán. Pérez. De pierna zurda. Yossi. Levanta segundo palo. ¿Quién viene? ¿Quién va? El cabezazo. Golazo. 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 Golazo del equipo de Tigres. Lora. Golazo. Ahora. Hacia el centro, con García, manda balón filtrado, Lora llega, viene el balón, diagonal, ¡un gol! Viene Chivo Rosell, esta puede ser el empate para los yucatecos, viene con el centro, se le acababa la cancha, Lora y el recentro, queda la pelota y llegó el gol. Está lineada de lateral. Buena acción individual por parte de Lora. Lora atrás, esta puede ser, el control del tiro tapado, gol. Pero en muchas ocasiones que Venados lo está haciendo, están saltando línea el equipo de Tlaxcala y lo están agarrando mano a mano. Y aquí viene la jugada, viene el centro de Slater, Lora y gol. Aquí se proyecta. Perfecto. Entonces. Slater, Slater enganchó, Slater limpia el camino, en zona de impacto aquí para pegarle Tigres, a por otro, ¡oh, qué golazo!